Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Coaching Golf. En esta ocasión nos vamos a olvidar, al menos durante la próxima media hora, del apellido de este programa y vamos a intentar aplicar las enseñanzas de Mariano Puerta más allá del golf, a la vida, a la cotidianidad, al día a día de cada uno de nosotros. Miren, ya les garantizo que muchos de ustedes hoy se van a ver más reflejados que nunca en las palabras de Mariano y otros, enseguida, van a reconocer a gentes que seguro pues le son muy próximas. Mariano Puerta, ¿cómo estás? Yo para mi edad muy bien, yo creo que muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, yo para comerme, no te digo más que eso. Vale, yo me apunto. Pero no a comerte a ti, sino que lo hagan conmigo también. Bueno, Mariano, hoy vamos a ponernos un poquito más serios que de costumbre, porque sí que es verdad que el coaching, o la figura del coach, mejor dicho, es un profesional al que se puede recurrir para muchas cosas, no solamente para esto del golf, no solamente para la actividad deportiva, sino también pues para la actividad profesional, la actividad incluso diría yo que personal, ¿no? Ya hemos conocido incluso algún caso en la que tienes a un cliente en el que, bueno, pues tu trabajo con él efectivamente luego repercute en lo profesional, pero se basa en lo personal, ¿no? En capacitar a esa persona para seguir adelante en su día a día. Yo creo que eso es en lo que se basa el tema de hoy. Pues efectivamente, además yo tengo un amigo unido al mundo del golf que dirige un campo y que no ha estado en el programa, con lo cual así no es... No se le pone el nombre, ¿no? No se le pone el nombre. Que me acaba de llamar, y tú sabes que me acaba de llamar, con lo cual tú sí sabes quién es. Sí. Que ha tenido un proceso personal, un proceso de coaching, y él siempre dice que los temas profesionales, los obstáculos y tal, están unidos generalmente a obstáculos personales. Y yo creo que también tiene mucho de eso, con lo cual la parte personal es imprescindible. Hasta para jugar bien al golf es necesario tener claridad de ideas en lo personal y, por tanto, en lo profesional. Yo creo que también está aquí de ahí, ¿no? Cierto. Lo puedes matizar todo lo que quieras, pero al final yo creo que está el kit en la vida, ¿eh? Está el kit en la vida, lo que tú estabas diciendo. Y por unas circunstancias personales que me han ocurrido en los últimos días, pero en los ultimísimos días de esta semana, yo tenía, como tú sabes, previsto iniciar otra serie de programas centrándonos en las rutinas básicas de los jugadores de golf altamente eficaces. Pero he decidido darle una vuelta a las conclusiones, a los cinco principios, ¿no? Más centrada en la vida, sin abandonar el golf, porque incluso hay una anécdota jocosa que tú conoces que tiene que ver mucho con el golf y que tiene que ver con un proceso de coaching personal, ¿vale? Uh-huh. Y es que mi entorno en los últimos días me ha puesto en una situación que, aunque conocía, ¿no? Ha llegado tal el acostumbrarnos, el ver en las noticias, el ver toda esta situación que se nos olvida, ¿no? Y es que la situación laboral y personal, por tanto, de muchísimas familias no está bien y que a lo largo de todos estos años de crisis ha ido a peor, no ha ido a mejor, ¿no? A mí me enteraba ayer que en Majadahonda hay Majadahonda, una ciudad cercana a Madrid, para el que no los conozcan, donde el nivel económico es medio alto, incluso en muchas zonas muy alto. Uh-huh. Hay más de 2.500 familias viviendo de Cáritas a día de hoy. Tranquilos, no voy a hablar de política, no voy a hablar de Podemos, no voy a hablar de Cáritas. Voy a hablar de coaching y de lo mucho que puede ayudar un coach de muchas maneras que iré describiendo para salir de estas situaciones y de estos obstáculos, ¿no? Y de, por tanto, lo que pueden ayudar los principios que, además, he utilizado en mí mismo y en amigos que ahora les comentaré. Amigos que, además, lo siguen siendo, que eso es la grandeza. Sí, sí, efectivamente. E incluso que me han dado las gracias. Sí, incluso, fíjate. Que son oyentes y que hay veces que se olvida o piensan que va todo centrado al golf y intento darle una vuelta para que todos recordemos que se puede aplicar en la vida y en esos obstáculos
que en mi entorno personal, repito, cada vez son más cercanos. Hace unos años yo emigré, y como yo, mucha parte de mi entorno personal, a Latinoamérica, a Colombia, tú mismo has sido también un ejemplo hace unos años, a Emiratos Árabes, y nosotros nos volvimos, por temas que no vienen al caso, y nos encontramos en una situación muy mala, pero fuimos saliendo adelante, ¿no? Nos unimos personalmente a un proyecto y un modelo de vida distinto, que era ayudar a los demás, y yo me centré claramente en ello. Casi todos los coaches que conozco han llegado a esto porque era lo que querían. Vienen de profesiones completamente distintas. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, economistas, abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, que han decidido cambiar de vida y centrarse, sorprendentemente, incluso los médicos, en ayudar a los demás. Y digo esto porque voy a contar una anécdota al final que tiene mucho que ver con ello. Y personal, además. Toda esta situación se refleja, por ejemplo, en un amigo cercanísimo, un hermano de estos de amistad que todos tenemos, que con el cual hablo todas las noches. En un momento determinado me llamó el otro día, o le llamé yo, no lo recuerdo, y me decía: estoy aquí con el picapleitos, esperando a entrar en una reunión con unos señores. Entre los dos no tenemos dinero ni para tomar un café. Eso sí, parecemos capitanes generales de lo bien vestidos que estamos. Esa situación se está dando muchísimo, muchísimo, y yo creo que tú y yo la conocemos, incluido dentro del mundo del golf, de los jugadores de golf, sí, que también mucho, sabemos mucho. Están pasando en dificultades. Hay algunos que lo están pasando mal, sí, señor. Efectivamente, ¿no? Mi amigo estaba formado y está formado en multinacionales, en grandes empresas, con un exitoso pasado profesional, y tras un despido de la última, se lanzó a una aventura personal que le va a salir bien, estoy completamente seguro de ello, que él mismo sabe que le va a salir bien, pero que le está haciendo pasar unas situaciones tan límites que unos días después de hablar con él de este tema y de que no tenían ni para tomar un café, me llamaba porque le hacía falta, y lo recuerdo perfectamente, 91 euros para pagar la luz de su casa, ¿no? Y les aseguro, y te aseguro que esto se me ha dado más veces en los últimos días, de personas muy, muy cercanas. Y estamos hablando de, como oí el otro día, de la élite profesional española, que incluso está saliendo de las universidades ya no para convertirse en mileuristas, sino para convertirse en parados directamente. Sí, así es. Y ni siquiera cobrando el paro, que es peor todavía, ¿no? Otro amigo de colegio, director de financiero de multinacionales, de empresas multinacionales españolas y extranjeras, con un bagaje profesional, por supuesto, de máster, de una formación continua, de economista, de haber trabajado en Hong Kong, en Brasil y en otros países del mundo, llevaba 2-3 años sin encontrar trabajo. Vive en Prado de Somosaguas, una zona de Madrid también de alto nivel, donde se reúnen un poco más allá la famosa finca, la realeza española, los empresarios y futbolistas de más élite de Madrid y de España, los mega y super profesionales de las empresas, y él, de casualidad, pues le han nombrado algo mucho peor. A mí, yo lo odio cuando me ha tocado presidente de su comunidad. Oh, eso, ¿no? Y más de una comunidad de esas, ¿eh? Y Y me decía que había empezado a observar que no se pagaba la comunidad. Claro. Y entonces, tras darse cuenta de la situación y analizarla, y teniendo en cuenta que él estaba sin trabajar, haciendo trabajos ocasionales para grandes empresas que ni siquiera le pagaban, curiosamente. Sí. Empresas de mucho nombre, que sorprendentemente no le han pagado, se dio cuenta de que la situación era producto de que casi todos los que allí vivían estaban en paro o entrando en el subsidio, el matrimonio, porque los dos eran profesionales de alto nivel y los dos habían sido despedidos y ya llevaban un proceso de años de estar en esa situación, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no?, que se pueden imaginar, y que a lo mejor, como tú bien decías, alguno de ustedes está viviendo, o muchos cercanos a ustedes, sí, o muchos, seguro, de los que seguro están que mucho si no están identificándose ahora mismo, seguro que están reconociendo a alguien.
Estoy convencido. Y yo les invito a que hagan algo, a que contacten con su coach, incluso conmigo mismo, porque gratuitamente nosotros hemos llegado para ayudar a la gente. No somos psicólogos y esto no es una broma, de verdad, pero tenemos una formación y unas características y un bagaje personal y una intención de ayudar y de seguir adelante y de involucrarnos sobre todo con los demás en esa ayuda, que estoy seguro les permitirá encontrar luz al final de este túnel tan aparentemente negro. Y sigan los principios, porque yo me he dado cuenta que curiosamente, hablándose bien y dirigiéndose de otra manera y no maltratándose, se empieza uno a cambiar, a confiar más en sí mismo. Lo he hecho con mis amigos y se lo iré contando en detalle. Y con mis clientes. Consigan que nadie les afecte, que a pesar de la situación en que se estén viviendo, mantengan la calma, porque se sale. Lo han hecho antes, en muchas ocasiones, quizá no sobre esto, o quizá llevan 4 años saliendo de situaciones límites, ya lo han conseguido, no decaigan, vivan completamente en el presente, no piensen que va a haber un futuro negro, se lo aseguro, va a ser bueno, lo van a conseguir. No recuerden que en el pasado eran unos exitosos profesionales con un maravilloso sueldo y que se gastaban 600 euros en una comida, ¿no? Eso da igual, Tienen ustedes multitud de motivos incluso para disfrutar y sonreír de la vida. Sus hijos, a los cuales por las mañanas, a pesar que estén en la adolescencia y le digan una barbaridad, seguro, seguro que será maravilloso verlos y darles un beso. Sus padres, como en mi caso, en ambos casos, mi hija y mi padre, su mujer o su marido, sus amigos, tienen multitud de motivos por el cual disfrutar y sonreír y afrontar la vida de otra manera, con una energía de felicidad y con una motivación distinta para poder salir de estas circunstancias. Y contacten con un coach, que seguro que les ayudará y les ayudará de una manera gratuita si así se lo piden. Pero estamos en un país donde la picaria escasea y voy a intentarlos hacer reír después de esta parte algo lacrimógena. A mí me contactó una persona, una mujer, y me dijo que estaba en una situación límite y que tenía una serie de obstáculos, y me contó en detalle toda la situación, y tras analizar el tema y pensar que no era un problema psicológico, algo que siempre hago, pues decidí ayudarla, y como no me podía pagarlo, decidí ayudarla. Esto, perdona un momento, Mariano, porque esto es importante. Tú siempre dices lo de analizar, que no es un problema psicológico, porque si lo fuera, tú lo derivarías automáticamente, ¿no? Claro, claro, yo evidentemente sé de lo que sé y puedo hacer lo que puedo hacer. No puedo entrar en decir que soy psicólogo cuando no lo soy. Claro. Y es algo que tú sabes que me agradece mucha gente, porque sí, hay otros compañeros que a veces confunden esa situación, No, somos lo que somos, pero servimos también muy bien para lo que corresponde. No, naturalmente, pero me gustaba aclarar ese punto porque se te oye decirlo muchas veces y era bueno el explicar por qué. Sí, sí, y si lo ves, si ves una situación, incluso si dudas, redirígelos hacia algún psicólogo que los podrá ayudar de una manera completamente distinta y quizá más adelante, ¿por qué no? Vuelvas a trabajar con ellos cuando hayan superado esa situación, que incluso en algún caso se me ha dado que era un problema psiquiátrico, ni siquiera psicológico, Que no pasa nada, Si fuéramos argentinos o uruguayos lo veríamos lo más lógico del mundo. No. Incluso tú me decías, si estamos todos locos, y al fin y al cabo, hombre, pues es una situación que... A mí me lo vas a decir. Entonces, bueno, que no hay nada malo en ello y también hay que acostumbrarse a eso. La presión y las circunstancias de la vida nos llevan a veces a estar en unas situaciones que necesitamos ayuda y para eso estamos los profesionales de todo tipo, ¿no? Y bueno, esta picaresca española me llevó a trabajar con esta señora y me encontré un tema de pícaro. Trabajé... Aumenté la amistad, me involucré, porque la mayoría de los coaches de mi entorno, no todos, porque no nos enseñan eso, nos involucramos en todo el proceso personal, a pesar de que conlleve un poco de locura en un momento determinado. Pero sí, nos involucramos a fondo y padecemos la situación con nuestro cliente y le ayudamos con todo el corazón y con toda la fuerza, ¿no?
Y también, inevitablemente, hoy en día las redes sociales llevan a que te hagas amigo a través de las redes sociales. Mm. Que veas su vida, porque Facebook tiene mucho peligro. Sí, y, ¿verdad? Mucho, mucho. La gente es muy inconsciente. Eso es la diarrea digital, es el problema. Exacto, la diarrea digital. Y entonces me encontré de pronto que esta persona que me había dicho que vivía una situación límite, sin dinero, con una presión brutal, estaba a 400 kilómetros de su casa en un hotel de 5 estrellas que pude comprobar después que había pagado y que tenía dinero para pagar, jugando al golf en un campo de esos maravillosos que todos conocemos, que había pagado, por supuesto, y dándose unos homenajes durante 4 días culinarios con un despliegue de todo tipo de centollos, centollas y mariscos de todas las características, sí, que me hicieron pensar que era mejor dejar hacerlo y que había cometido aparentemente un error, pero como luego pensé y daré colofón a esta situación, nunca me arrepentiré de lo que hice, ¿no? Porque lo hice con todo el corazón del mundo, ¿no? Y les invito a ello, insisto, fíjense lo que estoy diciendo. Si están en una situación límite, y teniendo y recordando que mi familia come de esto, no lo olviden, yo estoy dispuesto a ayudarles si es que creen que les puedo ayudar. Bueno, y para que se vea que esto es tan cierto como eso, el teléfono de Mariano es el 661-57-45-71, 661-57-45-71, que vale lo mismo para el que necesite que le eche un cable Mariano para salir de una situación puntual y verdaderamente dramática, como para aquel que quiere colaborar en que la familia de Mariano coma y le quiera contratar como coach. Hacemos una pausita, regresamos en un momento. Ok. Escucha cómo suena el gol. Escucha golfcast.es, la radio del gol. La radio del gol. ¿Sabes por qué a la Costa del Sol se le llama la Costa del Golf? Para todos aquellos que empezáis a disfrutar del golf, la Costa del Sol ofrece la mayor variedad de campos y además es punto de encuentro donde se dan cita grandes profesionales, amateurs, seniors, juniors y, por supuesto, tú. Aprovecha los fines de semana y tus vacaciones y ven a conocer el mayor y mejor destino de golf de Europa. Málaga y la Costa del Sol te esperan. No lo dudes, si vienes, vuelves. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogey.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogey.es, tu página más golfística. ¿Conoces Defisio? Defisio es una exclusiva clínica integrada por fisioterapeutas especializados en golf. Aquí podrás disfrutar de un análisis biomecánico del swing, pilates y otros tratamientos. Defisio colabora con la Federación Española de Golf y participa en el Tour Europeo. ¿Dónde están? En Golf Park, en Madrid. El teléfono 91-490-0009. Ven a Defisio. Mejora tu salud. Mejora tu swing. Golfindustria.es, el portal de los profesionales de la industria del golf en España. Visítanos y conoce el más completo directorio empresarial de golf, así como sus variados contenidos. Si tu empresa puede ser de interés para los campos de golf, date de alta gratis en el directorio empresarial. Golfindustria.es, tu pasarela hacia los profesionales de la industria del golf. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo, cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues seguimos aquí en la radio del golf, en este coaching golf, aunque hoy hemos decidido quitarle un poquito ese apellido para dedicarlo más a la ayuda
más personal, más, más bueno, pues quizá más íntima e incluso, si quieren, rozando en la ayuda, bueno, pues financiera, ¿no? Porque María nos ha ofrecido a colaborar gratuitamente con todo aquel que verdaderamente necesite que le apoye en estos tiempos. Por cierto, estaba yo ahora reflexionando durante la publicidad el tema este que hemos contado de la gente de la finca que no paga la comunidad. De cercano a la finca, es Prado de Somosaguer, pero no es de la finca. Bueno, bueno, pero aproximadamente. Claro, es que yo creo que de todas formas también hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Cuando uno vive en una casa, bueno, pues con suficientes metros cuadrados como para no hacer pensar que tienes vecinos, el concepto comunidad se pierde un poco, ¿eh? Sí, eso también es verdad. A lo mejor no es por mala intención, sino porque no recuerdan que tienen vecinos. Bueno, bromas aparte, que tenemos que continuar, que nos quedan 9 minutos de programa, Mariano, y mucha tela que cortar. Vale. Sí, no, bueno, efectivamente, como decía, mi familia come de esto y esta semana, tras una curiosa situación a través de una casualidad, una mujer peruana a punto de tener la nacionalidad italiana porque se ha casado con un italiano y que ahora vive en Suecia, contactó conmigo a través de WhatsApp porque mi móvil está en muchos sitios. Parece un chiste. Parece un chiste, sí, sí. Ya había encontrado mi blog porque, bueno, tengo distintas facetas en Internet. Le había gustado lo que escribía y se había atrevido a ponerse en contacto conmigo porque quería iniciar un proceso. Y así lo hicimos. Y ella me contaba, y sin entrar en el secreto profesional, que se había casado con su marido, que es italiano, habían ido a Nápoles a vivir. Seguramente nos está oyendo. Hombre, pues un beso. ¿Perdona? No, que digo que si nos está oyendo, pues que un beso desde aquí. Exacto, exacto. Y que, aunque sabían que la situación en Nápoles y en Italia estaba mal, en año y medio que habían estado allí, había ido a peor. Ella me decía que la gente no gasta y que las personas que estaban a servicio de los demás estaban teniendo problemas para sobrevivir, efectivamente, ¿no? Ella había, y mi familia política también, y mis amigos latinoamericanos, hablan de Europa y de nosotros, de España, como Europa, que a veces se nos olvida esa simpleza. Y hablan del primer mundo, que vienen al primer mundo, y se encuentran que ese lugar idílico donde iban a vivir no lo es tal. Y como ella me decía, Nápoles se parece mucho a Lima, ¿no? Y seguramente más de una capital española se parece mucho a capitales latinoamericanas, ¿no? Donde incluso la seguridad está cambiando. Entonces, bueno, por cierto, es una cliente de pago, gracias a Dios, podemos comer, ¿eh? Hombre, pues otro beso. Ella ha tenido que emigrar a Suecia con unos familiares que estaban afincados desde hacía 30 años allí para encontrar su trabajo. Su marido ha quedado en Nápoles intentando salir adelante con su trabajo. Y bueno, ven un futuro prometedor allí porque consideran que lo pueden conseguir y tienen ayuda suficiente, pero aún así está inestable y quería tener esas sesiones para buscar sus objetivos y metas y, por qué no, como siempre os recuerdo, sus sueños. Y en eso estamos y yo espero poderle ayudar, ¿no? Pero, como os decía, este caso no solamente es en España, se da en Italia, se da, sorprendentemente no se da en Suecia, se da en Perú y en otros países, aunque en Perú me decía que había trabajo, pero en Colombia, por ejemplo, yo tengo mi querida familia política, pero también está un primo hermano mío que hace 12 o 14 años se fue a Barranquilla. Tú cuando dices mi querida familia política es porque tu mujer está muy cerca, ¿no? No me está oyendo, pero realmente sabes que aprecio mucho a mi familia política. Sí, y para mí ha sido algo sorprendente. Es broma. Tener esa familia tan cariñosa y que con la cual mantengo una relación tan cercana, incluso yo soy hijo único y sus sobrinos son realmente mis sobrinos y sus hermanas y hermanos son realmente mis hermanos y mis hermanas. No es para echarse a llorar, es que la vida me ha sorprendido y me ha dado toda esa felicidad, ¿eh? Y también tengo un primo hermano, como te decía. Y este hombre llegó allí hace 14 años, arrancó su vida, se ha casado con colombiana y está viendo que la economía se está enfriando. Yo he hablado de esto en algún momento. Y en toda Latinoamérica está pasando, ¿no? Y se quiere volver, pero dice que no sabe dónde volver. Yo hablaba con mi tía ayer además, y me contaba que la situación de mi primo, que no sabe dónde volver y que yo ya conocía porque había hablado con él en algún momento,
y la de mi otro primo hermano, que está aquí en Madrid, en un pueblecito de alrededor, me parece que es Pinto o Parla, y que no tenía dinero para echar gasolina, se dedica a reformas, a pintura, y nadie le pagaba, y estaba el hombre que no podía sobrevivir con dos niños y una mujer a su cargo, ¿no? Entonces, bueno, esta situación se da en todos los estados sociales. Comía antes de ayer con un compañero de colegio 10 años más joven que yo, ingeniero de caminos, MBA, experiencia profesional brutal, un técnico súper cualificado y un director de empresa y de pyme magnífico, que decía que toda su promoción había emigrado. Había emigrado para ganar menos de lo que ganaban en España y sobrevivir donde estaban, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, porque las condiciones eran leoninas, pero es que aquí no podían vivir, ¿no? Y que tras todo este proceso y esta situación había tenido un problema, había abandonado su trabajo porque le habían despedido, llevaba años como autónomo, no tenía paro, y encima había creado problemas personales que le habían llevado a la separación y tenía que estar viviendo en la casa de su padre, viendo los postes del niño. Esa situación la he vivido yo también por otras circunstancias, y es realmente dura, ¿eh? Y se había tenido que poner a vender pisos, no con mucho éxito, para sobrevivir. Entonces, bueno, que a todos nos está afectando, que mantengan esas frases positivas, por favor, que tiren para adelante y que lo van a conseguir, ¿no? Y que mantengan sobre todo la calma, porque estoy seguro que lo van a conseguir. Quizá acaban de oír pasar una hoja, es que tengo un guión, porque no quería que nada, absolutamente nada, se me olvidara, y en especial estas dos circunstancias que voy a contar a toda velocidad. Un amigo, incluso más antiguo que los del colegio, le conozco desde los 5 años, arquitecto. Entré a comprar tabaco, porque los coaches somos humanos, en el bar de enfrente, que las circunstancias de la vida nos ha llevado a vivir uno de enfrente del otro de casualidad, y sin buscarlo. Y estaba bebiendo una cerveza, algo que hacía meses que no hacía, de las grandes, y estaba apuntando solo, junto a la barra del bar, una serie de cosas que luego me dijo que era todo lo que tenía que pagar y no podía pagar. Su empresa no le pagaba desde hace meses, tenía un problemón. Y le recordé lo que ahora está oyendo, porque nos estará oyendo, los principios que había oído y la facilidad con que le iban a ayudar. Hicimos una sesión de amigo coach, ¿eh? Y al día siguiente su situación tan negra, por una situación de enfrentarla con los principios, se convirtió en una victoria y pudo pagar algo que creía que bajo ningún concepto iba a conseguir, y ha salido adelante. No lo olviden, se sale adelante. Y los coaches les podemos ayudar a ello, de verdad, estoy convencido de ello, porque nos involucramos. Un médico hace muchos años me decía que los pacientes ya no buscan a alguien técnicamente perfecto, o no buscan solo a alguien técnicamente perfecto, sino a alguien que se involucre y se implique emocionalmente en su problema, y que les ayude a salir de él, y de una manera humana, no solo técnica. Por circunstancias, mi padre ha ido a un hospital, ha estado unos días, y tras decirnos que no tenía salida, la ha tenido, gracias a Dios. Pero la ha tenido porque, aunque oímos de todo, incluido que con 92 años la mejor manera de vivir era un ataque al corazón, y así le iban a quitar un marcapasos que no hacía falta quitar, 5 o 6 médicos me dijeron esto en el hospital, y que además así dejaba de ir con tanta regularidad al hospital. En los últimos 4 años, 1.460 días, fue un total de 9. No, mira. Menos mal que les ha parecido mucho. Joder. Al final, tras mucho batallar, un médico por encima de toda esa situación y con valores, porque, señores, al final todo está en los valores, que opinó que los míos, que era mantener a mi padre vivo, porque así debía ser, tenía sentido, porque incluso me dijeron que no era eutanasia. Y yo te lo comenté a ti a título personal, sí, pero sí, que era mejor que se fuera, ¿no? Tras una operación con anestesia local de 20 minutos, no llegó a ello. Y mientras que hablaba el médico con mi padre de fútbol, ha salido adelante, y ayer decía: pero qué guapos estáis, qué bien estamos, ¿verdad? Me ha encantado. Bueno, pues eso es muy buena señal, Mariano. Eso quiere decir que efectivamente hay que tener fe, hay que tener ayuda, hay que rodearse de la gente que te pueda ayudar. Y eso es lo que intentamos cada semana a través de Mariano Puerta en este programa. Y lo que dice una amiga mía, que no lo quiero olvidar, muy que es una hermana, una cliente uruguaya, que dice: ayuden a los demás, que nunca se arrepentirán. Sí, señor. Y no se arrepentirán tampoco de escuchar este programa cada semana, Coaching Golf, aquí en la Radio del Golf. Adiós, Mariano. Adiós, señores. Adiós, adiós, y gracias. Besos y abrazos.